El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento. Vayamos con cuidado. Hola y bienvenidos y bienvenidas. Me he quedado loco, pero así empieza Zelda Tears of the Kingdom, la nueva entrega de esta saga tan importante y tan top de Nintendo. Y aquí estamos con la mismísima princesa Zelda en los cimientos del castillo de Hyrule. Ojo, gráficamente esto se ve muy bien, pero a nivel de sonido ya empieza fuerte, ¿eh? Los pasos todos, o sea, wow. A ver. Bueno, está debajo del castillo de Hyrule, eso es bueno. Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Vaya. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. Pero estando a tu lado no le temo a nada. Oh. Link, resolvamos este misterio. Pues nada, vamos a resolver el misterio. Oye, ¿yo no tengo una antorcha? Voy ahí a oscuras, pues nada. ¡Jo, parkour! ¡Parkour! Ojo, que brilla la espada maestra. Aquí se va a liar. Vale. Pues nada, esto es como un aviso de que aquí podemos tener problemas. Así que yo la sacaría. Hay algo que se esconde aquí, ¿no? Bueno. Obviamente aquí debajo tenemos algo muy tocho, ¿eh? Así que habrá que estar atentos. Vale, dice que vayamos con los ojos bien abiertos, así que nada. A investigar. Podemos sacar la espada ya y esto. Ojo, ilumina, ¿no? Uf. Madre mía, a nivel visual está bastante top el juego, ¿eh? Fijaos los brillos y todo, a ver, examinar. Es una especie de símbolo, ¿no? Con escrituras. ¿Textos de Ostonan? No lo sé. ¿Aquí hay algo más? Vale, entonces esto es de Ostonan, la civilización antigua. Vale, en la era de las leyendas. Ya sabéis, aquellos que poseían un poder casi divino. Bueno, pues nada. A día de hoy sigue siendo un misterio los Zonan. Vamos a empuñar la espada. Y a ver qué tal por aquí. Aquí hay algo más. Entiendo que esto, ¿no? A ver. O sea, lleva esto mucho tiempo prohibido, por lo que vemos, ¿no? Vale. Aquí vemos una especie de ser antiguo. Entendemos que puede ser la zona del... O sea, cómo eran los Zonan, pero bueno. Humanoides, desde luego, solo tienen la pose. Vale. Menuda pasada, tío. Vamos a ver qué hay por aquí. Empieza fuerte la cosa, ¿eh? Con el castillito y... ¿Aquí hay algo? ¡Eh! ¡Kiss!
¿vale? ¿Te encuentras bien, Link? Soy mudito, pero sí. Es que nunca habla, de verdad. O sea, el día que Link hable, vamos a flipar todos. Solo habla cuando empuña la espada. ¡Ostras! ¡Qué pedazo de mural! Eso es Ganon, ¿no? En los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una cruenta batalla en la que los Ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo. Me parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra. ¿Vale? Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Zonan. Y mira, estos otros son Ilianos, como tú y yo. ¿Vale? Estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos. Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Vaya. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan. Debieron de establecer un vínculo con los Ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Vale. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, nació el rey demonio. Y tuvo lugar la batalla para derrotarlo. Es muy probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. Tiene una cara de Ganon que no se la quita a nadie. Increíble. No cabe duda. La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. Link, esto es importantísimo. Vale. Yo te cojo la antorcha, tranquila. Ah, mira, Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Menos mal que ha traído la Switch, ¿eh? Apuntar y disparar. Todo quedará registrado. Qué pena. Esa parte está enterrada y no se ve. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Debemos seguir avanzando, Link. No, no tengo bombas para tirar. Y abro esos muros. Va a ser que no. No está la espada lo suficiente rota para reventarse todo, ¿no? Bueno. Obviamente esto con unas bombas tiene pinta de que podría caer. Pero no tenemos bombas. Tenemos muchos corazones, pero no hay bombas, gente. Así que vamos a avanzar por aquí, que esto me da un mal rollo que flipas. Y a ver un poquito qué pasa entre tanta corrupción. Vamos allá. Madre mía. Pero es que esto va a lo profundo, ¿eh? ¿What? ¿Qué es esto? A ver, si esto fuera ahora mismo Disney, el verde representa el mal, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Qué es eso? Vale, vamos a ir con cautela, pero... Fíjate. Ah, mira, es un tío ahí clavado que está sacando todo esto de...
Vale, y eso es una mano. La garra lo está sellando, ¿no? Ups. Esto parece un magatama. A ver, una piedra misteriosa, desde luego. Y esto es lo que pasa cuando despiertas a un fiambre. Ah, no. O sí. Sí. What? Mi brazo. Ya. ¿Qué dices? ¿Es esa la espada destructora del mal? Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. ¡Ostras, chaval! Zelda. Portador de la espada destructora del mal. Link. Raúl confía en vosotros. ¿Solo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? LOL. Que esto es el castillo de Hyrule, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Vale, a ver, el castillo de Hyrule, no sé cómo, pero está levitando y está yendo al cielo, o sea, ¿what? Madre mía, qué arrancia. ¡Zelda! Vale, una garra misteriosa nos acaba de salvar y nos hemos quedado ya sin literalmente la mano. O sea, en la mano antebrazo lo tenemos quemadísimo. Nos lo ha reventado el enemigo misterioso que tiene una pinta de Ganon que flipas, pero bueno. Menuda manera de empezar un Zelda, gente. O sea, estoy flipando, de verdad. Hacía tiempo que un juego en los primeros minutos no me transmitía estas sensaciones. A ver, obviamente es un The Legend of Zelda, es un juegazo garantizado y con la espera que teníamos, el hype y todo, está normal que una intro así nos ponga los pelos de punta. Solo vi el tráiler en su momento de que parecía que liberaban a Ganon, esto es otra manera de ver eso, ¿no? Y a pesar de eso, lo que digo, esto pinta muy fuerte, ¿eh? Pinta que empezamos aquí a tope. Vamos a ver qué pasa ahora porque, lo que digo, el verde aquí es bien, no es como en Disney. Vale, esta es la especie de garra extraña, ¿no? De ella también emana un poder muy misterioso y poderoso, por lo que estoy viendo. Vale, la tenemos en el brazo, o sea, creo que está intentando curarnos. ¡Hala! Vale, nos ha curado. ¡Jo, me he tatuado! ¡Oh, qué guapo Link, eh! Vas ahí todo guay con el tribal. Siguiente tatuaje en ponerse de moda, gente, ya sabéis. Veo que has despertado, Link. ¿Quién me está hablando? ¿Es la garra? Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento como si te conociese. Has sufrido una herida que casi acaba contigo,
pero me alegra ver que has logrado sobrevivir. Tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro, de modo que lo he reemplazado. Ojo, la espada maestra está ahí, pero está hecha añicos, ¿eh? Madre mía. ¿Ah? ¡No tengo espada! ¡Vaya! A ver, espera, quiero ver la cara de... ¡Oh! ¡No la tengo! ¡Vaya! Necesito una espada. Bueno. Creo que no vamos a poder usar la espada maestra, llámame loco. Está un poco corrompida y destruida y, bueno, deshecha. Espada maestra deteriorada. Uno ataque. La espada estructural del mal, su hoja que alberga un poder sagrado, quedó dañada tras entrar en contacto con la aura maligna en los cimientos del castillo de Hyrule. Vale. Bueno, me servirá para cortar estas ramas, ¿no? Bueno. Pues tengo una espada... ¡Para cortar ramas! Tócalo, tiene toda la pinta de que tienes que tocarlo con la mano. Ahí está, ¿ves? ¡Oh! Magia. Vaya. Vale, hemos abierto la puerta, no entiendo. Vale. Guau, chaval. Este ya es un salto más grande, ¿eh? ¿Es un cofre? Bueno, sandalias arcaicas. A ver. No está mal. Nos valen, ¿no? Equipar. Por lo menos ya no... Ya tengo aquí... Vale, esto es lo de la alforja. Ya lo hemos equipado. A ver, algo es algo, por lo menos no vamos descalzos. Pero... espera. ¿Se ha llegado aquí, no? Ah, no, vale. Por aquí no veo nada más. Ahí hay pajarillos. What the... LOL. Bueno, bueno, bueno. Pedazo vistas. Estamos obviamente en el cielo de Hyrule. O sea... A qué edad ya entiendo que es donde está el castillo, ¿no? De... Madre mía, ¿y esto? O sea, hay todo un mundillo, ¿eh? En el cielo. Poca broma. Bueno, a ver. Me voy a tirar porque... Se me va, se me va. Qué guay. A ver, podemos planear y... ¡Oh, musicote! ¡Vaya manera de empezar un The Legend of Zelda, gente! Link on fire haciendo salto libre hacia... No sé dónde va, o sea, supongo que va a caer en el agua, pero... Esto es enorme. Ahí parece que hay un estadio de fútbol, macho, o sea...
The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Lágrimas del reino, básicamente. Y algo me dice que vamos al agua, ¿no? ¡Woo! Vale, pues... me he caído en un lago. Vamos a ver. Gran Isla de los Albores. Ok, todo es muy bonito aquí. Ojo, aquí hay algo. Oh, una rama de árbol que es más fuerte que la espada maestra. O sea, poca broma, ¿eh? Tenemos una rama, gente. Ahora mismo soy el niño del anuncio de ¡un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Tengo un palo! ¡Hala! Tengo un palo. Madre mía, me siento poderoso. Vale, pues vamos a ver porque obviamente aquí hay más palos, así que vemos que no tenemos un arma tan única, ¿no? Pero oye, estos son setas. Vale. Esto nos permite curarnos. Bien. De momento todo es bonito. Ahí yo creo que hay un enemigo. Manzana. Eres malo, ¿verdad? Pero tienes un árbol, tienes una... tenía una rama también de árbol, ojo. Esfera energética Zonan, ¿vale? Material empleado para golems y otros elementos da luz que emite una energía, vale. Y esto es un cuerno de golem recluta. Vale, objetos. A ver, tenemos una rama, no es que tengamos ahora mismo el mejor equipamiento del mundo. Aquí hay un palo de madera que es mejor. Ojo, esto es un palo ya poderoso. Esto está a punto de romperse, pero tenemos un palo más fuerte, así que vamos a equiparlo. Vale, por aquí no hay nada más. Solo estaba esta bonita arma y vamos a ver. Yo creo que de momento voy a aguantar con las ramas de árbol, ¿eh? Voy un momento a cogerme ramitas y si se tienen que romper, que se rompan. Ahí está. Me gusta vivir con el riesgo a tope. Vale. Aquí hay más setas. Buah, es que... poca broma, ¿eh? Pero se ve inmenso el mapeado. Vale, aquí hay otro guardiancito de estos. A ver. ¿Qué significa esto? ¡Uh! ¿Hola? Me llamo Josh. Ah, no. ¡Es un golem ayudante! La Switch, vale. Pues tenemos la Switch, la tableta de Prunia. ¿Vale? Pues nada, cogemos la tableta de Prunia y tenemos una Nintendo Switch Made in Legend of Zelda. Tiene batería. Vale, pues tenemos el artefacto preciado de Zelda, tableta de Prunia conseguida y ahora la podemos usar con este botón. Ahora veremos. ¿Dónde estoy? Jardín del tiempo. Interesante. Vale. Es lo típico de pon la garra aquí. Vale, aquí tenemos una nueva misión que se llama En busca de Zelda. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Madre mía.
Este está un poco destrozado. Vaya. Me acabo de quedar sin mi rama de árbol súper eficiente, así que vamos a coger otra. A ver, visto lo visto, vamos a... ¿Cómo se lanza aquí? A ver. Vale, y un palito de madera. ¡Hola! Pues... A ver. No lo sé. Vale, o sea, estos han sido creados por la zona para eliminar a los intrusos. Ah, vale, vale, vale. Nos autoriza a usar la fuerza, bien. Vale, eso es para fijar, ¿no? Vale, podemos fijar el objetivo, pero no vamos a atacarle, obviamente, porque es majo, nos ha ayudado. Vale, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto tiene pinta de que tenemos que pegar un saltito más. Aquí tenemos otra rama de árbol. Podemos también arrojarla a distancia, ojo. Pero oye. Aleo. Pues acabo de pillar una rana. No me digáis qué hago cogiendo ranas porque no lo sé ni yo. O sea, literal, estoy flipando con todo lo que veo por aquí. Vale, a ver, entiendo que en este estanque... A ver, vamos a intentar nadar un poquito... Ojo, ojo, que aquí nos podemos ahogar. Vamos con cuidado. Ahí hay un guardián. ¡Hola! Vale. El palo de momento va bien. Rama de árbol. Buah, es que pedazo de vistas, pedazo de todo, ¿eh? A ver, entiendo que nuestro objetivo será... Vamos a abrir la tableta. Ahí está, Switch. Vale, nuestro objetivo es llegar aquí a la misión de en busca de Zelda, ¿no? Entiendo que esta es la primera misión y estamos por aquí. Obviamente esto es todo el mapeado de... De esto. ¡Wala! Apenas el mapa es grande, ojo. Vale, pues sabemos que todo lo que hay que hacer es ir para allá, pero lo que os digo, voy a aprovechar un poquito para venir y moverme un poco por aquí y ver qué encontramos. Tiene que haber cofres o algo, ¿no? Flechas. ¿Vale? Esfera magnética zona. ¿Y esto? Ámbar, vaya. Vale, hay un indicador de ruido. Vaya ignia. Y aquí hay más setas. Obviamente vamos a ir en busca de Zelda porque esto puede parecer una locura, pero es enorme. Aquí parece que hay algo. ¿No? Parte de un guardián. ¡Hola! Tengo un palo. Ahí va.
Esto tiene pinta de que es para cocinar, ¿no? Pero aún no podemos. Pues nada. Pillamos vallas, pillamos de todo y vamos poco a poco a movernos hacia el objetivo, que ya sabéis que es reunirnos con la princesa Zelda. No sé lo que va a pasar de ahora en adelante. De momento, lo que os digo, una auténtica pasada. Todo lo que ha sido la intro me ha parecido guay. Y no sé yo, pero esto... Ojo, ¿qué es esos animalitos? ¡Qué guapos! Los ha asustado, pero son bonicos. A ver. Vale, aquí hay más guardianes. Vamos a combatir contra ellos. Uno menos. Ojo, este tiene un espadonaco, ¿Qué iba a cogerlo? Vale, me están golpeando. El del palo largo es un peligro, ojo, Ahí está, afuera. Vale. Lanza de palo. Perfecto. Cogemos los materiales. Y al lío. Palo de madera que ya tenemos. Vale. Todo parece indicar que hay que... Ya podrían haber por aquí cofres con algo de equipamiento, Estaría guay, estaría bien. A ver, todo parece indicar que tenemos que venir por aquí. Aquí hay otro guardián, ¿no? Pero este es nuestro guardián amigo, creo. Vale, seta celeste asada. Vale. ¿Asar? Bueno, gracias. Vale, o sea, podemos hablar con los golems para que nos expliquen cosas. Vale, explícame cómo se asan, por favor. ¿Asar alimentos? Vale, entonces podemos coger uno, ¿no? Y asarlo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a coger, por ejemplo... A ver, vamos a pillar una seta. Cogemos. ¿La puedo soltar aquí y se hace? Creo que lo he hecho muy rápido, ¿no? Sí. Vale. Y ahora si nos la comemos, nos curaremos más, entiendo, ¿no? Pues listo. Ni tan mal. Bueno, nuestro objetivo es ir a esta especie de templo del tiempo, ¿no? A ver un poco qué hacemos, aunque creo que este sitio no está en su mejor momento, llámame loco, pero está como un poco en ruinas. Aquí tenemos claro de que vamos a tener que trepar, así que vamos allá. La escalada buena. Vale, aquí un guardián. Templo del tiempo y guardiancito. Ojo, este tiene escudo. Lo fijamos, ¿vale? Ahí está. Ojo, escudo. Vale, le hemos quitado el escudo. ZL. Vale, y aquí tenemos una espada oxidada. Que también pinta... Ojo, que la iba a volver a coger, A ver, eso de que no me caben armas en la alforja tiene solución fácil. Venimos aquí y vamos a librarnos de esta pobre... A ver, descartar. Y yo lo siento, ramitas, me habéis sido muy útiles, pero... Esto es una espada oxidada, esto tiene que ser mejor sí o sí. Vale. Oxidados o no, vamos a ver qué pasa en el templo. Nuestro objetivo es llegar aquí y reunirnos con Zelda, así que vamos a ver cómo va esto. Examinar. Aquí de nuevo algo donde parece que con la mano podemos abrir cosas. ¡Hola! ¡Cómo mola! Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder necesario. Lo siento, no pretendía asustarte.
Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Vaya. Soy Rauru. ¿Rauru? Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea, a mi pesar. Pero volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla, aunque parece haber perdido sus poderes. Con todo, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? ¿Vale? Sí, seguro que en ellos está la clave. Gracias. Vaya, ya acaba de desaparecer. Bueno, tenemos un trozo entonces de Rauru en nosotros con el tema del brazo. Y ojo, esto empieza bastante, bastante fuerte. Parece que ahora sí que tenemos una misión principal, que es la puerta cerrada. Y entiendo que por aquí estarán todas las misiones, ¿no? Vale, pero no podemos abrir hasta que no completemos esto, entiendo. Vale. Por lo que nos ha indicado, tenemos que ir hacia allí, a esta especie de templo. Así que ahí entiendo que veremos un poco cómo continúa esto. De momento esto no lo podemos abrir, gente. Así que ya sabéis. Tocará mirar un poco qué hacer a partir de ahora. Pero bueno, espero que os haya gustado un poquito este primer vídeo con lo que ha sido la intro del juego, un poquito para que podáis disfrutar. Y qué puedo deciros, veremos un poquito, ¿no? Abajo me muero porque está el reloj, está todo, ¿eh? El indicador de temperatura, todo, o sea, está muy, muy currado. ¿Qué puedo deciros? Los primeros minutos, literal, del juego me han parecido bastante currados. Me ha sorprendido muchísimo cosas que hemos podido estar viendo de manera fácil con la introducción. Y ahora pues un poquito a ver, ¿no?, qué más nos espera. Parece que el camino está más que claro hacia esa forma de allí, de parece una piedra con forma de huevo. Y seguro que con eso iremos descubriendo más y más cosas, por ejemplo, de la puerta y demás. Pero bueno, una intro que de verdad creo que para un juego de Zelda es bastante, bastante top. Y que ahora pues iremos viendo y disfrutando en la aventura aquí en el canal. Nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo. Lo que digo, por la hora que se me ha hecho, pues hoy he dicho, subiré por lo menos un poquito para que veáis que estoy muy metido en el juego. Pero no me ha dado la vida, no me ha llegado el juego a tiempo. Bueno, un lío que si os lo cuento flipáis. Así que mejor disfrutar del juego, pasároslo bien. Y ya está. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, queréis una buena serie del Tears of the Kingdom, pues lo que digo, dejad el apoyo, os leo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. All my friends are hidden,